Se lucieron unos policías, como pues ya saben que la cosa está tranquila y acabamos de tener el día más violento. Los policías se dedican a otra cosa. Policías de Toluca fueron denunciados ayer. Estos elementos heroicos del cuerpo de seguridad querían arrestar a tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, que estaban jugando uno en la vía pública. Uno es un juego de cartas de colores y números. Sí. Baraja. Pues los policías llegaron y les dijeron, shh, es delito los juegos de azar. Ay, ese no es un juego de azar. Sí, ese se compra para los niños. Pues mentirosos y ruines los Claro. policías, porque es que están bebiendo, es un juego de azar y están apostando y se los querían llevar. Sí, tenían los montones de dinero ahí en la calle, ¿no? Ay, bueno. Una mujer salió y defendió a los jóvenes, porque pues los jóvenes, al fin jóvenes pobres, asustados, no sabían qué hacer, Claro. ya se los querían llevar, les confiscaron el juego, la baraja de uno, pero salió una vecina a defenderlos. Los jóvenes aceptaron que sí estaban jugando uno y es un juego de azar, les dijo la policía. Sí, afirmaron los Oh, jóvenes. pues ellos no saben la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues el de azar, apuestas dinero y los otros juegos son juegos de mesa, familiares. No, pero puede haber juegos de azar en los que no apuestes. Claro, Claro, ¿por qué pues no? el póker, por ejemplo, pues ser lo que sea. Sí, no, esa no es la diferencia. Este es un Entonces, juego ¿cuál de es la azar. diferencia? Este es un juego de azar. Bueno, sí, porque Los juegos de azar son los que no sabes qué qué resultado respuesta, puedan ajá. tener. Pero no son, De acuerdo con de la ley apuesta. federal. ¿O sí? ¿Sí son de apuesta? Los juegos de azar son los que no sé qué resultado puedan tener Ajá. y pueden ser o no de apuesta, Ah, okay. claro. Además, si yo voy a la kermés, pues la apuesta es simbólica. O si yo lo juego en mi familia con frijolitos. Pero hay quienes lo juegan con lana. Ahorita en Aguascalientes están invirtiéndole mucha lana al casino, Mario. Por ejemplo, yo he visto en las paradas de las combis y transporte colectivo, los choferes sacan una baraja española y se ponen a jugar algo ¿Quién habla? en un tambo, un tambito. Quién sabe qué sea. Ha de ser tute o uno de esos juegos raros, antiguos. Mira, yo tiene mucho que no ando, pero en Tepito, ¿Dónde nos llaman? la Morelos, pues, se jugaba mucho en las entradas de algunos lugares. Y también aquí en Abraham González, atrás de Gobernación, lo juegan los que están vendiendo ahí refacciones para auto. Un juego que es muy popular ¿Cuál es su segundo en la apellido? cárcel, que es de dados y ¿Cómo? que va uno avanzando. El famoso Conquián. Ah, el con quién es muy famoso de cartas, sí. Sí. Ese es famoso entre, decían, viudas y solteronas. Era un juego en especial. A ver, de acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los juegos de azar y con apuestas están prohibidas en todo el territorio nacional, a excepción de el ajedrez, el de damas y otros semejantes, así dice. El de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar. El de pelota en todas sus denominaciones, las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes. ¿Por dónde está? ¿Por El dónde burro está? castigado. ¿Por dónde No está en la lista. Está prohibido. Todo está prohibido. Los juegos no señalados se consideran como prohibidos para los efectos de ley. El uno no está mencionado en la lista
y aunque en un principio fue considerado de azar, al vender su patente a Mattel se convirtió en un juego de mesa para todas las edades, sin restricciones de venta ni uso. Y alguien dijo, pues turista menos vayan a salir a jugar a la calle. Cuidado con eso. No. Ni otros. Ahí se manejan muchos miles de pesos. Serpientes y escaleras, la oca. Otro que se hizo famoso en internet es un conductor de Uber. El conductor de Uber en Monterrey presenció el acto de una mujer y lo subió a las redes. El conductor se llama Alberto. Decidió publicar las fotos de evidencia que muestran su relato. Este recogió a la joven regia en un lugar para tomar un viaje en la noche. ¿Usted solita? La mujer subió con un gran ramo de rosas a su vehículo. La dejó en el patio Lincoln, en Monterrey. Es un jardín conocido. Bajándose del auto, la mujer aventó el ramo de rosas, se subió a otro auto y se fue. Eso fue lo que llamó la atención del conductor de Uber, porque él había recogido con otra parejita que se despidió muy cariñosamente de ella con su ramito de rosas. Los tiró bajándose del Uber, se subió al auto con otro sujeto y se fue. Así que este decidió subir las fotos diciéndole al primero: carnal, ni el gasto le valió. Eliminó toda la evidencia y se subió a otro carro. Créeme que el otro vato no le va a regalar flores. Chales, qué gacha. Y todavía se bajó y le tomó foto a la tarjeta que tenían las rosas. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Eres increíble. Tu sonrisa hace la diferencia. Y te mereces todo lo bonito en esta vida. Simplemente eres la más maravillosa, hermosa. Gracias por existir. Ay, y el otro no la ha de tratar así. Pero luego, ¿por qué dicen que los románticos ya no existen? Quien quiera un ramo de rosas, además dijo, aquí están, están frescas, están re bonitas, yo no me las llevo porque si no se me arma en mi casa. Ay, los que están sufriendo por este problema del agua. Qué curioso, nunca se me hubiera ocurrido. Las veterinarias. Hay en esa zona estéticas de perros y veterinarias que dicen que su mejor negocio era bañar perros. Que ahora la gente ya no los lleva por el temor a que utilicen el agua y los dejen oliendo a loción de Pemex. Encargados de estéticas caninas y veterinarias en la alcaldía Juárez dicen que la cantidad de dueños que llevan a sus perros se redujo. No tienen chamba. Estamos sin clientes ahora. Y es que por ahí hay algunas muy grandes. Se volvió a los perros, sí, un super negocio. Todo lo que tenga que ver con perros y gatos, animales. Hay ahí en la colonia una pastelería Pet. ¿Qué? Pet. ¿Qué? Que son pastelitos para perritos. Ah, pues no sé. Para mascotas. Sí. Ah, pastelería para mascotas. Me hablas en inglés. En Tlaxcala, residentes de la comunidad de San Francisco, Tlacuilocan, reportaron el avistamiento de un león. ¿Y de la dicen, metro? Como el de la metro. Oye. Protección Civil notificó a la Procuraduría Federal del Ambiente y al Zoológico y ya iniciaron el protocolo de búsqueda y captura del león. Y es que
parece que se ha llevado a los perros de la zona. Pues tiene que comer, pobrecito animal. Ahí los meten al país ilegalmente. Los llevan a lugares que no son... No todos son ilegales, muchos tienen papeles. Bien. Antes era muy común que tuviera la gente un león como mascota. ¿En serio? Claro, quien tenía lana o el gusto, se compraba un león y era fácil y te lo daban con licencia y con todo lo necesario. Y lo tenías, lo traías. Bueno, entonces estos casos que puedan ser, como tú dices, pocos, pero los dejan sueltos como dejan sueltas las moscas. Pero las moscas no te van a comer. Y estos pobres animales, pues tienen que comer y responden a su naturaleza. Pues no hay más. Bueno, lo que pasa es que mueren los dueños. Sí. Dejan de ser ricos los dueños. Los que los poseen, los que están ahí, y los sueltan. Prefieren así que el... soltarlos a seguirlos manteniendo. Porque se echa sus 6 kilos de carne buena por día. Ahora sí que el león está en la jungla, pero en la jungla de asfalto. Tan poquita agua que tienen las presas y miren, en Matamoros, Tamaulipas, un joven de 15 años se metió a la laguna sin saber nadar. Ya no logró salir. Ahora los socorristas iniciaron la búsqueda del cuerpo. El adolescente se encontraba con un grupo de amigos pescando en la laguneta de la Junta de Aguas y Drenaje. El joven ingresó y ya no logró salir del cuerpo. La tragedia empezó cuando llegó la mamá del muchacho, que le avisaron. Estaba inconsolable y señalaba entre gritos que ya le había advertido a su hijo que si iba a ir, que no se metiera al agua porque no sabía nadar. Los pescadores que estaban ahí pensaron que el joven estaba jugando y por eso no se acercaron a auxiliarlo cuando pedía ayuda. Lo vieron, presenciaron todo, pero dijeron, pues pensamos que estaba echando relajo. Ahí se quedó. Oye, me acordé de cuando dicen que estaba el Titanic y estaban lanzando luces de bengala y que pasaron un barco y dijo, ay, cómo se divierten los ricos. El Andrea Doria.